Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 12 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vimos y hemos estado observando todo lo que ha acontecido desde el lunes, después de la resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la primera parte del Plan B. Hemos observado que le salió el tiro por la culata a la Corte y a estos ministros que simplemente votaron para desecharla. Han salido a relucir cómo estos señores viven en un mundo totalmente diferente al que vive la sociedad mexicana. Y para que vean que sí existen cúpulas y élites que se aferran a seguir viviendo en esa comodidad. Es indignante ver cómo estos 11 ministros viven como si fueran reyes y reinas. El día de ayer en su canal de Pregonero Informa les mostré cómo uno de ellos solamente, y vean ustedes, porque no le gustaba al señor que cuando salía al patio le pegara el sol en la cara, puso una lona porque se le antojó. Aún así, el costo de esa lona fue realmente absurdo, se le cumplió el capricho. Llega otro ministro a la presidencia, no le gusta porque le tapa la visibilidad y la manda a quitar. En síntesis, todo ese dinero tirado a la basura y por caprichos de estos ministros. Pero no acaba ahí. Sacan este reportaje, el cual me gustaría que vean, en donde enuncian los 40 privilegios que tienen estos ministros. Sí, señores, 40, que desafortunadamente, me duele decirlo, en nuestra vida podríamos tenerla, pero ellos sí, y por eso defienden a capa y espada su independencia, y más que eso, sus privilegios. Para muestra de los dispendios y despilfarros de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el senador Ricardo Monreal dio a conocer un listado puntual, no de uno, ni de dos, vamos, ni siquiera de 10 privilegios. El legislador de Morena presentó los 40 privilegios de los que gozan los 11 ministros y ministras de la Corte y que sin duda son una ofensa para millones de mexicanos. Veamos. 1. Sueldos superiores a lo que gana incluso el presidente de la República, salarios de casi 300 mil pesos mensuales. 2. Primas vacacionales de 100 mil pesos. 3. Aguinaldos de 586 mil 92 pesos. 4. Mientras los mortales mexicanos gozamos apenas de 12 días de vacaciones por año, las y los ministros gozan de 30 días de vacaciones pagadas al año. 5. Un fondo de casi 720 mil pesos anuales para comer en restaurantes de lujo. 6. Tienen comedor especial en el que pueden pedir bebidas alcohólicas. 7. Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor de 6 millones de pesos, los cuales se renuevan cada 2 años. 8. Al concluir su mandato, se quedan con las últimas camionetas que se les entregaron. 9. Apoyo para gasolina de 22 mil pesos anuales. 10. Pago ilimitado de peajes. 11. Tres equipos de cómputo e impresión. 12. Cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal. 13. Atención especial para trámites de documentos como pasaportes, licencias y visas. 14. Si hacen viajes oficiales, nacionales o internacionales, reciben viáticos para ellos y sus familias. 15. Tienen un presupuesto de 5.540.000 pesos mensuales para contratar personal. 16. Reciben un pago por riesgo de más de 640.372 pesos al año. 17. Cuentan con seguros para autos y casa habitación. 18. Atención personalizada en el aeropuerto
para que las ministras y ministros, junto con sus acompañantes, no hagan filas ni sean revisados. 19. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros y ministras y su familia nuclear. 20. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas. 21. 6 teléfonos celulares de gama alta para ministros, familiares y personal de apoyo con plan ilimitado de datos y sus aparatos se renuevan cada año. 22. 3 iPads con servicio de internet ilimitado. 23. Papelería personalizada. 24. Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por el máximo tribunal. 25. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la Suprema Corte. 26. Si así lo solicitan, también pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público. 27. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear de 30 millones de pesos en adelante. 28. Disponen de casi 200 mil pesos al año para compra de medicamentos. 29. Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguradoras en cualquier trámite de seguros. 30. Seguro de vida institucional por 12 millones de pesos. 31. Pago por defunción de 1.189.000 pesos. 32. Ayuda para gastos funerarios de 30 mil pesos. 33. Apoyos económicos para lentes por más de 3 mil pesos. No solo para los ministros, también su cónyuge e hijos. 34. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. 35. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro. 36. Cuando concluyen su mandato como ministros, la Corte les asigna a 2 personas de apoyo para estar a su servicio. 37. También reciben un seguro de separación individualizada de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio. 38. Acceso a una área de atención especial para ministros jubilados. 39. Un estímulo por antigüedad de 1,000 pesos anuales. Es decir, si trabajaron 15 años, se les da 15 mil pesos más. 40. En conjunto, los 11 ministros tienen 14 fideicomisos a su disposición, cuyos recursos suman en total 20,765,377 pesos, dinero que utilizan a discreción, en total opacidad, y sirve para mantener estos 40 privilegios de por vida. Una verdadera mentada de para todos los mexicanos, ¿verdad? O sea, hace que su sueldo es íntegro porque le pagan todo. Señores, en serio, ¿y no quieren que se hable de esto? ¿Y no quieren una reforma al Poder Judicial? Son tiempos de definiciones y tiempos en lo que todo esto se ocultaba. Bien lo dijo Carolina Rocha. Qué bueno que surgió la 4T, porque los que eran periodistas, ahora sí, hacen su papel de periodistas. No, hombre, esto es un escándalo. 40 privilegios que en nuestra vida, y duele decirlo, vamos a tener. Y de 11 personitas que definen el futuro de México. Y lo han visto. Lo último, sin entrar a fondo, simplemente a la forma, va para atrás. Y así vemos que van privilegiando a cada uno de estos rateros al descongelar cuentas, al dejarlos en libertad. Y todo. ¿Todo para qué, señores? Me dirán si hace falta realmente salir a las urnas y hacer masivo este plan C. Un plan C para que realmente todos estos privilegios se acaben de una vez por todas. Tremendo reportaje. ¿Qué les parece a ustedes esos 40 privilegios? ¿Se les hace justo? Pueden dejar sus comentarios. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor, Irmín Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.